Dice la diva que el plan de vacunación lo van a socializar. Leonel Fernández, oye, te están respondiendo. Oye ahí. Dice Milagros Hermán, el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 será anunciado al país en los próximos días. Los medios serán informados oportunamente. Leonel, te están respondiendo ahí. Pero ya le respondieron hace meses atrás. Es verdad que Leonel está desorientado con todo lo que le está pasando. No, o sea, ese trayón que le dieron, que creía que iba a quedar como la segunda fuerza política de este país. Se fue de boca. Se fue de boca nada más. En el barrio donde yo iba, dice, se fue de otra manera. De nalga se fue entonces. Bueno. ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, me alegro. Elvin Gómez, de este lado. Adelante. Óyeme, para que ustedes sepan cómo va esto, miren. Ese dinero de la AFP, tanto los diputados como senadores, que a ellos no les conviene aprobar, por ejemplo, el porciento que gana la AFP de ese dinero de ustedes, mío, de todo el mundo, que se lo asignen a una cuenta que uno tenga en ese banco. Porque nada más las AFP se están ganando todo el dinero. Yo te lo dije ahora. Prestándolo, sí. Oye, prestándolo y haciendo otro tipo tuyo. De negocio. Sí, y entonces la ganancia debe repartírsela a uno, asignársela a uno, que uno tenga acceso a esa ganancia. Eso es lo que acabo de decir en el comentario. No. Sí, pero oye, mi hermano, sí, ellos nada más ganancia. Ganando ellos solos. Ellos solos. Los diputados y senadores no quieren aprobar el 30%. Entonces por eso lo que sucedió ayer no es terrorismo ni anarquía. Eso anarquía. No, sí. Debían de ser algo más. Ya. Tú lo que eres otro anarquista. No, mentira. Extremista. Usted es una persona muy consciente, real de lo que está pasando en Nunca este país. Nunca voy con la violencia. Se están ganando todos los cuartos y también me lo prestan. Los cuartos míos. Hola. Bien. Bien, bien. Buenas. Una pregunta, ¿dónde te has visto un cambio en donde haya pacifismo y que no haya sangre? Dime, ¿no haya qué? Sangre. En ninguna parte del mundo. No, los cambios entonces es solo con violencia. Los cambios son dolorosos. Sí, los cambios sí, son dolorosos. Para que esta sociedad dominicana cambie realmente, hay que lamentablemente entrar en la violencia, porque no es verdad que los ricos y millonarios van a soltar la teta de los pobres si los pobres no... ¿De qué tú hablando? ...y piensan verdaderamente. Y si no hay violencia, no hay cambio, mi amor. Bueno, por eso... Pero no, es que yo no puedo, es que no puedo, dije que vayan a tirarle piedra al Congreso. Oiga, ¿qué pasa? Que a la casa es la democracia, ¿cuál democracia? En el grande y hacen que el pequeño reaccione de esa manera, porque no hay protección para el pobre, todos lo quieren los ricos. Sí, pero óigame, eso es retrotraernos a la época de la caverna. Pero oye, pero en aquellos tiempos había gente que trabajaban desde ahí. Ramón Tárrega Medina, investigate quién es. ¿Quién? Ramón Tárrega Medina, que estaba en el gobierno anterior en las reuniones de Palacio y todo. Mira dónde está ahora. Otra vez lo que hicieron tu amigo Ito Bisonó en Industria y Comercio. Lo puso ahí tranquilo, casi una moñita. Una moñita de 2 millones de pesos mensuales. ¡Coño! ¡Son buenos! Entonces hay que revoltearse, mi hermano. Pero nunca anarquía, nunca piedra. Mira a la pobre Farideh, le cayeron a pedradas. No le cayeron. ¡Bum! Gracias. Van al Congreso y se llevan todos los beneficios del mundo. Hay que darle 3.500 pesos por asistencia a sesiones que se le convoca. Y hay que darle también combustible, hay que asignarle flota, hay que pagarle personal. Y aparte de eso, un restaurante de lujo para que beban y coman, y también le pagamos ropa. Y aparte de eso, hay que soportarle todo lo que hacen con uno. No joda, macho. Mire, debería estarle lavándole los pies al pobre de este país. Los regidores de Santo Domingo Este se autoasignaron viáticos por 22,000 pesos. ¡Qué caballa! Ese Manuel Jiménez, yo le dije que no servía. Yo le dije que en el PLD no lo dejaron pasar porque no servía.
Ahí le tocó lamentablemente a Santo Domingo Este, este Bergante. No sirve como administrador que siga componiendo. Eso es un tollo, un verdadero tollo lo que hay en Santo Domingo Este. Y se le dijo con tiempo, esa gente, esos verdugos, porque hay, se constituyeron en una asociación de malhechores, los regidores de Santo Domingo Este, cobran 220 mil pesos mensuales. De salario. 25 mil pesos en combustibles. Y de viáticos se subieron 22 mil pesos. ¿Y en qué andan? ¿Es en un rodillo? No, un atajo. ¿Qué atajo del diablo? Y jipeta, jipeta de luz. Mano, y pues, venden los tickets también. ¿Pero cómo tú venden los tickets? Hermano, mire, es que usted no son le puede... 25, son buenos. Por 25. Eso es que este país, hablando, no se puede. Óigalo ahí, va a tener que darle la razón al pueblo ahora. Usted me está hablando a mí de una, de un personaje que se lleva 220 mil pesos, que de ahí debería sacar el combustible y todo lo demás. Y en viático le dan 22. Ahora se aprobaron 22. Y más. Le damos 25 mil pesos en combustible. Sí. En combustible, 25 mil pesos. Yo probé acá. Se... Dele ahí, dele al pueblo, dele al pueblo. No, que no, hable no, el pueblo. Hombre. Saludo, pueblo. Así no.